Nació en diciembre, cantó música de diciembre y en un diciembre se despidió. Y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Lo apodaron el loco. Su carisma y chifladez en el escenario hicieron que lo apodaran así. Murió de casi 77 años y su energía intacta. Deja el fuequito, nena, está bueno ya. Que no quiero problemas con su papá. Su vida fue la música y su mujer, a quien exaltó siempre en las entrevistas. Se recorrió todo el continente americano cantando y llevando su alegría por todos lados. Hasta franceses corearon sus canciones. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunten y averigüen el embrollo. Gustavo de Jesús Quintero, más conocido como El Loco Quintero, nació un 23 de diciembre de 1939 en Río Negro, Antioquia, y en los 50s, a finales, empezó a incursionar en la música y saca una canción muy famosa llamada La Cinta Verde. Y como esta, hay muchas canciones que han sido un éxito total. Carita de Ángel, Fantasía Nocturna, más conocida como Lucerito, Ese Muerto No Lo Cargo Yo, Juanito Preguntón y Los Gansos, entre muchas más. El Loco aseguró muchas veces que no podría tener favoritos, porque todas las canciones, LPs y sencillos que hizo fueron éxito rotundo, a nivel nacional e internacional. Una noche me quedé contemplando el panorama. Pero fue Fantasía Nocturna, la canción que acaban de escuchar, la que lo catapultó a la fama y lo llevó a recorrerse toda América Latina: Perú, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, México, España y hasta Canadá, Estados Unidos, Francia y Holanda gozaron de su energía y talento musical. ¿Cuándo me va a crecer? Así como le crece la barba a Don Fidel. A lo largo de su vida pasó por tres grupos musicales, primero los Teenagers, luego los Hispanos, con quien logró sus mayores éxitos, y luego con los Graduados, con ellos estuvo hasta el final de sus días. Es más, con los Graduados tuvo su última presentación 8 días antes de su muerte, el 10 de diciembre de 2016, en La Macarena, en Medellín. Fue después de este concierto que él empezó a sentirse mal y fue llevado el 16 de diciembre a una de las clínicas de Medellín. Y allí el parte médico que recibieron fue desalentador, aunque la familia pidió que fuera reservado y que la opinión pública no tuviera conocimiento del estado de salud del cantante colombiano. Sin embargo, el diario El Tiempo, días después de la muerte del Loco, aseguró que el cantante estaba sufriendo desde hacía tiempo un cáncer de estómago y que no hubo nada que hacer con él, pero esto no ha sido confirmado por ningún familiar hasta ahora. Hoy. Gustavo más loco que nunca, el Loco Quintero. ¿Qué más, ya me vivieron, no? El Loco Quintero falleció el 18 de diciembre de 2016, 2 días después de haber sido hospitalizado y 5 días antes de cumplir sus 77 cumpleaños. Y aunque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que le sucedió, sí podemos asegurar con gran firmeza que el anuncio de su muerte dejó una gran tristeza en el corazón de los colombianos. El Loco Quintero se fue dejando un gran vacío en el mundo artístico colombiano y en especial en la música decembrina. Pues como lo decíamos al principio, nació en diciembre, su música fue decembrina y murió en diciembre. Eso sí, cada final de año su música sigue resonando en las radios, equipos, celulares y computadores de nuestros hogares. Nunca pasará de moda esa música, de la que él fue un precursor en Colombia. Gustavo Quintero decía con frecuencia que retirarse no era una opción y que se iba a morir cantando, casi. En esas coincidencias raras y tristes, el 18 de diciembre, en plena novena navideña y a 5 días de que se cumplieran 77 años, quedara como la fecha en que la alegría del Loco se apagó. Hace muchos años se empezaron a escuchar rumores, supuestamente había una rivalidad entre el Loco y el cantante Rodolfo Aicardi, pero eso le preguntaron hace algún tiempo.
¿Es cierto que tuvo rivalidad con Rodolfo o era más truco publicitario? Y esto respondió él: ¡Ay, Rodolfo! Yo soy de Codiscos y él era de Fuentes, y las fábricas querían hacer una coda para vender. Así como en Estados Unidos juntan boxeadores a mirarse feo antes de las peleas, puro negocio. Pero yo lamenté mucho la muerte de Rodolfo, enfermo lo visité y lo vi tan mal que lloré, aseguró el cantante. Yo grabé el primer disco hace 50 años que se llamó La Cinta Verde. ¿Cuántos hijos tiene, señor? 3 hijos. ¿Reconocidos todos o...? ¡Upú! Maestro. Gustavo, el Loco Quintero, el hombre que llenó de alegría los hogares colombianos y que contagiaba con su desbordante energía en los conciertos y entrevistas, grabó más de 2.600 canciones en 58 años de carrera artística. Ese sentir de ser cantante, el amor por la música y la espontaneidad a la hora de la interpretación empezaron en su niñez, cuando él era estudiante de la escuela Edgar Poe Restrepo de Medellín. Cuando se graduó de bachiller, entró a la Universidad de Antioquia a estudiar economía, pero para este tiempo ya se había iniciado como cantante y las presentaciones no le permitieron terminar su profesión. La verdad, muchos que recordamos al Loco no lo imaginamos en una junta directiva hablando sobre economía y estadística seriamente. Él no nació para quedarse quieto, sentado y serio. Nació para hacer locuras. Graciosamente, esa energía, desparpajo y alegría reinaba siempre en su vida, pero cuando se enojaba no quería que nadie le hablara, no ensayaba y prefería estar solo. No escuchaba su música ni otros cantantes que interpretaran música tropical. En un diciembre le preguntaron qué música escuchaba él en esas temporadas, mientras que la gente lo escuchaba a él, y respondió: aunque no me creen, escucho música clásica, a Bach, a Beethoven, a Schubert, día y noche. La tranquilidad de esta música me hace ver a Dios y a los ángeles. El Loco era devoto de los ángeles. Dijo en varias ocasiones que si le iban a hacer un detalle, le dieran libros y cosas relacionadas a los ángeles. Ellos, en su calidad de mensajeros de Dios, cumplían un gran papel en su vida, aseguraba el cantante. Su esposa, Consuelo Ruiz, busca hacer un museo en el que se expongan sus cosas, sus trofeos, sus portadas en periódicos, premios, cuadros, fotos inéditas y hasta su ropa. Pero espera obtener la ayuda del gobierno, que tiene tan mala memoria, olvidan tan fácil a quienes dieron tanto por nuestro país. El 18 de diciembre de 2016 a la 1:45 de la madrugada se dio la triste noticia de la muerte del Loco Quintero. Se fue dejando un gran legado musical en nuestro país. ¿Y cuál es la canción que más recuerdas de él? Déjanoslo saber en los comentarios.